Hola amigas, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Les cuento que acá en Perú estamos de día. Hoy día les comento, bienvenidos a nuestro canal Artes y Creaciones Chantal. Hoy día miren, les comento, les traigo esta belleza de camino de mesa, mis amigas. Ya en un video anterior ya le había publicado ya la primera parte, así que esta vez les estoy presentando la segunda parte. Pero para aquellas amigas que no han podido ver la primera parte, les voy a dejar debajo de este video, les voy a dejar el enlace para que así puedan ustedes ubicar fácilmente la primera parte y dar por concluido esta belleza de camino de mesa con piñas, mis amigas. Precioso, precioso para adornar nuestra mesa de sala, ¿sí? Bien, les dejo entonces ya la segunda parte. No olviden compartir mis videos y ser parte también de mis redes sociales. ¿Cuáles son? Página de Facebook, grupo de Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram. Mis amigas, nos vemos entonces. Hasta el próximo videíto tutorial. Estoy mostrando entonces, como ustedes ven, terminada mi fila 2. Entonces vamos a continuar. Y ahora seguimos con la fila número 3. Estoy a posicionar en el medio y digo 1, 2, 3 cadenas, que es mi primera vareta. Vareta 2, vareta 3. Separo con 2 cadenas y tejo aquí 3 varetas. Cuatro cadenas de separación, voy al siguiente espacio, tres varetas, dos cadenas que separo, tres varetas, tres cadenas de separación y vamos a tejer cada punto un punto vareta. Pero vamos a separarlo con una cadenita, ¿ya? Cada punto separada con una cadenita. Teníamos 18 puntos. Bien, los 18 puntos van a estar separados con una cadena. Así de esta forma. Miren. ¿Sí? Entonces terminemos. Esta es la fila 3. Y estamos mostrando entonces la fila 3 terminada, ¿ya? Y seguimos ahora con nuestra fila número 4. Entonces empezamos fila 4. Ya tenemos las 3 varetas separadas con 2 cadenitas y volvemos en el mismo espacio a tejer las 3 varetas. Así. Y separamos con 1, con 2, con 3 y con 4 cadenas. Pasando al siguiente espacio y nuevamente tejo 3 varetas. Separo con 2 cadenas y vuelvo a tejer 3 varetas. Así. Ahora 1, 2, 3 cadenas de separación. 3, no, 4 porque vamos a pasar en el medio, ya 4. 4 cadenas de separación y miren aquí en cada espacio que veamos separado con una cadenita, vamos a pasar aquí en el centro así y le voy a dar un punto bajo y luego 1, 2 y 3 cadenas, paso al siguiente espacio, un punto bajo, 3 cadenas, 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 siguiente espacio, un punto bajo. Miren, así, de esta manera. Y amigas, entonces así vamos a terminar toda esta fila. ¿Ya? Terminemos. Entonces ahí está ya nuestra fila 4 terminada. Ya es la fila 4. Estamos ahora tejiendo, como ustedes saben, fila por fila. Vamos a tejer ahora nuestra fila 5. Yo estoy en esta esquina y ¿qué voy a hacer para llegar acá al medio? Me tengo que deslizar. Me deslicé en un punto, me deslicé en el segundo punto. Y ahora aquí en el centro. Y aquí empiezo ya mi fila número 5. Mis 3 cadenas, que es mi primera vareta.
hago la vareta 2, luego hago la vareta 3. Separo con dos cadenitas y tejo dos varetas y tres varetas. Ya saben que total son tres a mi derecha, tres a la izquierda y dos cadenas en el medio. Y para llegar a este punto me separo ¿con cuánto? Con 1, con 2, con 3 y con 4 cadenas. Pasando a este punto y digo nuevamente 3 varetas seguidas. Separo con 2 cadenas y vuelvo a tejer 3 varetas seguidas. 1, 2, 3. Y ahora acá voy a separar con 1, con 2, con 3 y con 4. Y voy a pasar ahora en cada punto. Miren ustedes estos puntos coquitos que habíamos hecho en la fila anterior. Ahí, un punto bajo y digo 1, 2, 3. Siguiente, ahí, punto bajo. 1, 2, 3. Siguiente, punto bajo. 1, 2, 3. Siguiente, que es este, punto bajo. 1, 2, 3, siguiente que es este, punto bajo. 1, 2, 3, siguiente que es este, punto bajo. 1, 2, 3, siguiente que es este, punto bajo. Y así, miren ustedes, vamos a seguir, ¿sí? Toda esta fila 5, seguimos acá y terminamos aquí. Ya, entonces terminemos así nuestra fila 5. Mostramos ya la fila 5. Como ven ustedes, terminada. Y seguimos. Ahora empezamos nuestra fila número 6. Estoy aquí en el medio, deslizada. Y digo 1, 2, 3. Primera vareta. Vareta 2. Vareta 3. Dos cadenas. Luego 1, 2, 3 varetas. Separo con 1, con 2, con 3 y con 4 cadenas. Paso acá al siguiente espacio y tejo lo mismo. Una vareta, dos varetas, tres varetas. Separo con 2 cadenas y tejo nuevamente las 3 varetas. Ahora, 1, 2, 3, 4 cadenas de separación y seguimos tejiendo, miren, punto por punto. Acá, un punto bajo, 3 cadenas que separo, siguiente, 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 punto bajo, 3 cadenas que separo, punto bajo. Miren, así, mi amigas, entonces así continuamos toda esta fila. Las 6 entonces, ahí lo ven ustedes, ya se terminó y como más o menos se dan cuenta, acá estamos haciendo la forma de la piña. Entonces, vamos a continuar y ahora tejemos nuestra fila número 7. Estamos acá y decimos 1, 2, 3 cadenas, que es la primera vareta. Tejo la vareta 2, tejo la vareta 3. 2 cadenas que separo y vuelvo a tejer 3 varetas. Ahí. Ahora voy a separar con 1, con 2, con 3 y con 4 cadenas. Voy a pasar a este siguiente espacio. Y voy a decir 1, 2, 3. Separo con 2 cadenas y vuelvo a tejer. 1, 2, 3. Y ahora 1, 2, 3, 4 cadenas. Y nuevamente vamos a tejer cada espacio. Puntos bajos. Ahí. Y vamos a hacer 3 cadenas de separación. ¿Ven? Ahí, punto bajo y luego digo 1, 2, 3 cadenitas, paso al siguiente, punto bajo. 1, 2, 3 cadenitas al siguiente, punto bajo. 3 cadenas al siguiente, punto bajo. 3 cadenas al siguiente,
punto bajo. Y así, ¿ya? Así continuamos toda la fila, entonces. Terminemos. Estamos ya terminando, ¿sí? Como ven ustedes, la fila 7. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos guiamos por esta parte de acá. Que ya estamos en la fila 7. Y vamos a continuar ahora con nuestra fila número 8. Entonces decimos 1, 2, 3 cadenas a la primera vareta. Vareta 2, vareta 3. 2 cadenas de separación. Y luego hago 3 varetas en el mismo punto. Ahí. Ahora 1, 2, 3, 4 cadenas. Voy al siguiente punto, que es este. Y tejo lo mismo acá. Seguidos 3 varetas. Separadas con 2 cadenitas. Y 3 varetas. 1, 2 y 3. 4 cadenas de separación. Y nuevamente vamos a ir en cada punto de los coquitos. Haciendo nuevamente, bien acá, punto bajo. Y separándolos con 3 cadenitas. Así ve, punto bajo. Y luego 1, 2, 3 cadenas de separación. Y punto bajo. 1, 2, 3 cadenas de separación. Punto bajo. 1, 2, 3 cadenas de separación. Y punto bajo. Así. Y amigas, ahora les voy a mostrar. Fíjense. Cómo vamos yendo fila por fila. Ya estamos, esta vez contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta es la fila 8. Y conforme vamos avanzando filas por filas, la piña, como ustedes ven, va a ir dando forma. Acá tenemos varios puntos y va a llegar un momento en que conforme avancemos la fila, estos puntos coquitos van a llegar a tener 1. Entonces, amigas, ya como ustedes ven, las filas estamos prácticamente repitiéndolo, así que hay que seguir fila por fila, fila por fila, seguimos hasta llegar a 1, ¿sí? Cuando el coquito esté en 1, ahí seguimos explicando, mis amigas. Volvemos. Amigas, aquí mostramos entonces, ya saben que estábamos en la fila número 8, la que habíamos estado tejiendo, indicamos a ustedes que siguiéramos fila por fila. ¿Sí? Esta es la carpeta, todavía está ahí, miren, ¿sí? Como lo ven ustedes, ya que estamos trabajando solamente la mitad. Entonces acá continuamos y decimos, ¿cuántas filas hemos tejido hasta ahí? Miren ustedes, habíamos estado acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta aquí habíamos tejido, hasta la fila 8. Y luego, como dijimos, fila por fila, seguimos, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y fila 21. Miren ustedes, yo les dije que avanzáramos cuando tuviéramos un puntito, que es este, y luego miremos trabajado nuevamente, ¿cierto? Los puntos, como ustedes ven, se repiten y acá habíamos hecho 4 cadenas y en el punto medio un punto bajo. Luego, las 4 cadenas, y hemos trabajado nuevamente acá los puntos abanico de 3 con 2 cadenas de separación y abanico de 3. Y acá normal las 4 cadenas, igualito. ¿Eh? Entonces, hemos doblado nuevamente el tejido para llegar hasta esta fila 21, que es esta. Miren ustedes, aquí ya, en esta fila 21, se unió completamente la piña. Y acá no hay nada que separe, que ya se unió, ¿sí? Ustedes pueden ahí observarlo. Hasta ahí, entonces indicamos fila 21. Ahora continuamos y vamos a seguir con la fila 22. Ya, entonces voy a pasar acá. Hago un punto deslizado y empiezo 1, 2, 3 cadenas, mi primera vareta. Tejo acá la segunda vareta y tejo la vareta 3. Hago 2 cadenas de separación. Y luego tejo 3 varetas. Esto llega a ser ya la fila 22. No olvidar. Ahora digo 1, 2, 3 y 4 cadenas. Voy a este punto de acá del medio. Miren acá. Y le doy un punto bajo. Así. Luego 1, 2, 3, 4 cadenas. Y voy a este punto medio.
un punto bajo. Luego 1, 2, 3, 4 cadenas y paso acá. Esto llega a ser ya la fila 22. ¿Sí? Finalicemos. Entonces ahí lo ven, la fila 22. Terminada. Seguimos y vamos a tejer ahora nuestra fila número 23. Ya estoy aquí entonces y digo 1, 2, 3 cadenas, que es la primera vareta. Tejo vareta 2, vareta 3. 2 cadenas, 3 varetas. Ahí. Ahora, acá voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas. Voy a pasar acá al medio, ¿sí? Y voy a tejer un punto vareta. Luego 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Y nuevamente aquí en el medio tejo un punto vareta. Así. Luego 1, 2, 3 y 4. Y paso acá. Y finalizo. Ahí ven ustedes entonces nuestra fila 23 finalizada. Ustedes dirán por qué así. Les comentaré que aquí van a hacer otra piña, más pequeña, claro. ¿Sí? Bien, seguimos. Fila 24. Ya estamos ahora en la fila 24. Decimos 1, 2, 3 cadenas. Primera vareta y segunda vareta, más las 3 cadenas, son un total de 3 varetas. Separo con 2 cadenas y tejo ahora 3 varetas seguidas. Luego digo 1, 2, 3 y 4 cadenas. Vamos aquí al medio y decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 puntos varetas. Y luego 1, 2, 3, 4. Y paso acá. Terminemos. Ahí está, miren, la fila 24 terminada entonces, ¿ya? Entonces vamos a continuar y ahora vamos a seguir con nuestra fila número 25, ¿ya? Vamos a tejer la fila 25. Estoy en el medio y digo 1, 2, 3 cadenas, la primera vareta. Vareta 2 y vareta 3. 2 cadenas que separo y tejo 3 varetas. Fila 25, amigas, ¿ya? Ahí, y luego digo 1, 2, 3, 4. 4 cadenas de separación. Y ahora aquí en este primer punto de vareta voy a tejerle un punto vareta y aquí le voy a dar un punto de aumento. Y luego en los puntos siguientes solamente un punto vareta hasta llegar al último punto. Y también así como hemos tejido en el primer punto al empezar, igual, en el último punto también vamos nosotros a darle un aumento. ¿Ya? Entonces, este es el último punto y decimos un punto vareta, un punto de aumento. ¿Y cuánto tengo en total? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y luego digo 1, 2, 3, 4. Paso acá y tejo las 3 varetas seguidas. Así. Finalizamos. Están viendo entonces nuestra fila 25 finalizada. Y si ustedes lo ven, estamos formando una nueva piña, pero más chica.
¿Sí? Entonces, ahora empezamos con nuestra fila número 26 y decimos 1, 2, 3 cadenas, que es la primera vareta. Tejemos la vareta 2 y tejemos la vareta 3. Hago 2 cadenas de separación y luego vuelvo a tejer 3 varetas. Fila 26, luego 1, 2, 3, 4 cadenas y ahora vamos a tejer un punto vareta y vamos a separar con una cadenita. Y amigas, como ustedes ven, ya sabemos que en total son 12 puntos varetas. Y eso quiere decir que las 12 varetitas van a estar separadas con una cadenita, ¿ya? Así de esta manera. Entonces terminamos y luego lo contamos, ¿ya? Los 12 puntos varetas. Entonces ahí está, separadas con una cadena. Decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 varetas separadas con una cadena. 4 cadenas de separación y tejemos nuevamente aquí. Así. ¿Ya? Entonces, hasta ahí ya tenemos terminada. Amigas, ahí está la fila 26 terminada y empezamos ahora nuestra fila número 28, ¿ya? Entonces decimos una vareta, dos varetas, tres varetas, dos cadenas, aquí tejemos las tres varetas, luego 1, 2, 3, 4, fila 28. Ahora acá en cada espacio vamos a tejerle un punto bajo y luego 1, 2, 3 cadenas. Paso al siguiente espacio, un punto bajo. 3 cadenas, siguiente espacio, un punto bajo. 3 cadenas, siguiente espacio, un punto bajo. 3 cadenitas, siguiente espacio, un punto bajo. Tres cadenas, siguiente espacio, un punto bajo. Damos las tres cadenitas. Luego en el siguiente espacio, un punto bajo. Tres cadenitas, siguiente espacio, un punto bajo. Cuatro cadenas de separación y tejemos acá. Uno, dos, tres. Dos cadenas que separo. Y luego tejemos las tres varetas. Así, miren. Aquí ya vamos a formar nuevamente la piña, ¿cierto? Y vamos a seguir el mismo punto o la misma sucesión como hemos seguido acá. Así. Para ir formando la piña. Entonces hay que avanzar hasta nuevamente llegar así como hemos llegado hace rato. Hasta uno, ¿sí? Y luego para unir. Entonces avancemos ya, ¿para qué seguirle dando nada más? Hay que avanzar la fila porque ya el punto se repite, ¿cierto? Se repite de la piña anterior. Entonces, terminemos, ¿ya? Miren, hasta ahí hemos avanzado. Nos habíamos quedado en la fila 28 y hasta ahí tengo yo fila 30. Les comento, ¿ya? Entonces, no, disculpen. Hemos estado, a ver, contamos total cuántas filas son, pero como son filas de piñas, es fácil seguir la continuación, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Hasta aquí estábamos, vean. Fila 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Hasta ahí hemos llegado a la fila 37, ¿ya? Y aquí ya, como les dije a ustedes, cuando lleguemos a un punto. Entonces, aquí nosotros ahora vamos a trabajar la fila 38.
Ya son las últimas filas que estamos tejiendo. Entonces acá estoy en el medio y digo 1, 2, 3 cadenas, mi primera vareta. Mi vareta 2 y mi vareta 3. Dos cadenas de separación y hago nuevamente 3 varetas. Ahí. Y acá paso directamente acá. ¿Sí? Y cerramos. 3 varetas. Dos cadenas, tres varetas. Entonces hasta ahí hemos trabajado fila 38, pero de este punto que he tejido voy a repetirlo 3 veces más: 38, 39, 40 y 41. Terminemos. Hasta ahí entonces hemos tejido las 3 filas más que le dije a ustedes, que era el punto 41. Entonces estoy acá. Y aquí voy a hacer un punto bajo. Y luego voy a decir 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas. Voy a pasar al siguiente punto y voy a hacer un punto bajo. Punto deslizado y corto. ¿Sí? Ahí está. Entonces, aquí ya terminamos. Les muestro cómo está quedando este hermoso camino de mesa. Y luego vamos a tejer, como les dije a ustedes, el otro lado restante, ¿cierto? Porque todavía falta el otro lado. Solamente hemos tejido la mitad. ¿Ven ustedes ahí? ¿Sí? La mitad. Y ahora falta tejer la otra mitad, ¿cierto? Este lado de acá, de nuestro camino de mesa. Entonces, amigas, ya les expliqué paso a paso, inclusive hemos empezado vuelta por vuelta primero y luego hemos seguido fila por fila hasta llegar acá, hasta la última fila, ¿sí? Detalle a detalle, 41 filas por todo. Entonces, amigas, así como les expliqué fila por fila y vuelta por vuelta, entonces ahora trabajemos el siguiente lado izquierdo que nos falta, ¿sí? Terminemos. Una vez terminado, ya les vamos a presentar, ¿ya? Pero aquí, al final, vamos a poner hilo, ¿sí? Ya ustedes al final les voy a mostrar para que vean más o menos, para que tengan una idea cómo hacerlo acá al final. Mi hilo, más o menos esta cantidad. ¿Sí? Voy a doblar unos 10 hilitos, ¿sí? Fíjense, así más o menos, que va a llevar estos ambos lados de la punta, ¿sí? Para darle un poco de estética a nuestro camino de mesa. Ya miren ahí. Y luego vamos a pasar así en el medio, por acá. Ya esta cantidad de hilo. Y lo vamos a sacar así. Y esto va a quedar así. ¿Ya? Entonces esto al final. ¿Ya? Para que más o menos ustedes tengan la idea. Yo ya lo voy a tener listo y les voy a presentar. Entonces termino lo que falta, como les digo. Y les muestro ya terminado. ¿Ya? Lo que falta de este lado. Volvemos. Bien, amigas, quiero mostrarles. Les comento que la mesa me quedó chica. Después ya les voy a mostrar ya en un lugar más largo. Sí, la mesa, para que ustedes la vean mucho mejor. Pero miren, esta es la parte final. Así es como va a quedar mi parte final, de esta manera. ¿Ya? Así, ahí les muestro. Así. Entonces, ahí están viendo ustedes que se trabajó este lado. Entonces, este lado es el que nos falta, como yo les dije a ustedes. ¿Sí? Este hilo de acá, entonces vamos a el hilo que ya quedó, vamos a esconderlo para luego darle la parte última del acabado, ya para aquellas amigas que quizá no me entendieron cómo hacerlo, vamos a hacerlo junto conmigo. Miren, ya entonces aquí falta colocar acá, como le digo, ya lo hice, lo he hecho con 10 tiras. Miren, aquí las tengo ya cortadas, como les dije. Ya el hilo, hay que nada más nivelarlo un poco,
Acá tengo 10 tiritas. Entonces, teniendo mis 10 tiritas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Bien, vamos a voltearlo para acá. Ya de este lado. Aquí, miren. Entonces, vamos a enroscar un poco para que el hilo no se vaya a enredar. Entonces, medimos así más o menos la altura. ¿Sí? Ahí. Y este lado de acá, como les dije a ustedes, colocamos por acá. ¿Ya? Ahí. Entonces aquí vamos a abrir. Ahí está. Pero siempre midiendo. Entonces está casi ahí. Y lo paso así. Y jalo. Ahí. ¿Ya? Miren, así va a quedar. Entonces acá, si ustedes ven que está medio desempatado, hay que empatarlo. Y queda nivelado. Ahí. Entonces ya quedó. Miren. Ambas puntas prácticamente. Esta es la otra. Que ya quedó también ahí. Ahí lo ven. ¿Ya? Entonces, en un ratito les voy a mostrar ya terminadito, puesto así. Voy a buscar un lugar adecuado para que lo puedan ver ustedes largo, porque como les dije, la mesa me quedó chica, ¿ya? Entonces, para mostrarles el camino de mesa, pero queda precioso, mis amigas. Muy, muy precioso. Amigas, aquí entonces estamos con nuestra bella carpeta completamente terminada, como ustedes lo ven, ¿sí? Ahí está, miren. Es un camino de mesa con piñas. Ahí lo están viendo, precioso, nos ha quedado largo el camino de mesa. Lo alejo un poco a la cámara para que ustedes vean, ¿sí? Largo, hermoso y bonito. Ya saben que empezamos aquí trabajando con vueltas y luego de ahí hemos trabajado la mitad, paso a paso, con ustedes, ¿sí? Y luego ya la otra mitad se hizo después. Y ahí ya entonces podemos decir que quedó terminada así nuestro camino de mesa en un solo color rojo, como lo ven ustedes. Precioso nos ha quedado, amigas, este camino de mesa. Espero de corazón también a ustedes les guste este nuevo proyecto que hemos terminado para ustedes, ¿sí? Ya saben, amigas, compartan por favor los videos, ¿sí? No olviden compartir mis videos, ¿sí? Ya saben, compartan los videos y siempre suscribirse a nuestro canal. Nos vemos, cariños a todas ustedes.